tardes, estimados televidentes y radioyentes. Estamos poniendo otra vez la ética sobre la mesa, un tema que siempre tendrá actualidad permanente, sobre todo cuando tiene tanto que ver con uno de los asuntos que más discute la sociedad cubana de hoy, la reserva moral, la reserva de valores de nuestra sociedad y su posible crisis. De eso estaremos hablando hoy otra vez, porque ya lo tratamos hace aproximadamente 2 años, pusimos el tema de la ética sobre la mesa. Volvemos sobre él. A propósito de los días que corren, de tanto aniversario cerrado, conmemorativo, en relación con personajes de nuestra historia que hicieron de la ética realmente el paradigma de comportamiento. De eso hablaremos hoy. Reitero, la invitación es a que nos acompañe. Vemos otra vez la ética sobre la mesa. Y como les decía, ponemos hoy nuevamente el tema sobre la mesa. En la mesa anterior, el 13 de diciembre del año 2013, recuerdo que la conductora Karen Brito tenía como acompañantes a Maribel Acosta, al profesor Antonio Jiménez también y otros compañeros que la acompañaron, Giovanni, que hicieron el análisis amplio sobre el tema. Pero hoy les decía que a propósito de la cercanía de aniversarios importantes, como este 14 de junio, en que se conmemora aniversario del nacimiento del Che y también de Antonio Maceo, es oportuno volver a poner la ética sobre la mesa. Nos acompañan en el análisis hoy el doctor Joel Cordoví Núñez, quien es vicepresidente del Instituto de Historia de Cuba, Ricardo Ronquillo Bello, subdirector del periódico Juventud Rebelde, del periódico de la Juventud Cubana, y quien es uno de los que calienta el debate en los medios periodísticos a propósito de sus criterios sobre el tema, y el doctor Rodolfo Dávalos Fernández, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, fundador de nuestra mesa redonda. Gracias, profe, por volver. Y tenemos también en el estudio, como es habitual, un representante del suplemento humorístico de Juventud Rebelde, del DDT. Está hoy con nosotros Carlos Falco Chang. Falco, sencillamente como se le conoce. Vamos a comenzar ya y, como es habitual, nos vamos a la calle, pero esta vez no es una calle cualquiera. Recuerdan que hace unos días se firmó el Código de Ética por alrededor de 300 trabajadores de la Contraloría General de la República, que es el organismo que, digamos, que fiscaliza a la administración en el ejercicio ético de sus funciones. Vamos a ver qué dicen los trabajadores de la Contraloría a propósito del tema. La ética está basada en un sistema de valores que tiene cada ciudadano, y nosotros, por ejemplo, como trabajadores de la Contraloría, es el trabajo fundamental que defendemos realmente. La norma ética, yo creo que no es algo que se imponga, yo es algo que creo que es algo que está, que hay que trabajar en ello todos los días y que hay que fortalecer en el trabajo cotidiano. Fundamentalmente trabajar con la joven generación, con los niños. Yo creo que es muy importante el trabajo desde la cuna, desde la escuela, trabajar en el conocimiento de nuestra historia, en el reconocimiento de nuestros héroes, de la labor del pueblo cubano. En algunos momentos se puede perder la ética, se puede llegar a perder tal vez por la necesidad, por los problemas globales que estamos enfrentando actualmente, la crisis. Indiscutiblemente la falta de ese sentido de honestidad, ese sentido de austeridad y ese sentido de dar siempre con una fe inquebrantable la labor que uno tiene que realizar para ser un ser social útil, eso cuando se resquebraja, cuando uno piensa más en los valores, en tratar de resolver problemas personales y no los de la colectividad y los de la sociedad, indiscutiblemente están presentes esos elementos que van corroyendo al hombre en sí y en su labor esencial. Me gusta trabajar con transparencia, con honestidad,
Y bueno, siempre trato de dar de lo mejor de mí, para que mi joven tenga un hijo joven igual que tú, y quiero siempre encaminarlo por el camino correcto. En la gestión de valores éticos es fundamental para el logro de cualquier objetivo en la sociedad y a nivel institucional también. La existencia de un código de ética, de un compromiso ético de los trabajadores, un compromiso incluso hasta individual, es vital para este logro de los objetivos. ¿Por qué? Porque va a determinar un tipo de comportamiento específico, porque va a permitir compartir aquello que en algunos casos es individual, porque los valores no todo el mundo lo asume de la misma manera, no todos tienen el mismo nivel de interpretación en esos valores. Entonces hay que buscar en esa diversidad de valores qué es lo que nos une, qué es lo que nos permite integrarnos. Si uno piensa indiscutiblemente en la imagen del Che, en el ejemplo del Che, no entra el soborno. Si uno piensa en lo que fueron capaces de hacer los cinco héroes durante todo este tiempo, no entra el soborno. Por eso tiene que estar muy en el pensamiento, en la idea y en las convicciones del individuo. El auditor no es un trabajador más. El auditor es un trabajador que trabaja por convicción. Por tanto, la convicción es el primer elemento que es sólido para poder garantizar su trabajo y hacerlo con eficiencia. Yo por lo menos estoy absolutamente de acuerdo que no es un trabajador normal. El trabajador de la Contraloría debe tener unos desafíos tremendos porque tiene tantas necesidades como el resto de la gente común y corriente y no puede caer en la tentación. Pero yo voy a decir, como lo decía Gladys Bejerano, miembro del Comité Central y vicepresidenta del Consejo de Estado, que también tiene una alta jerarquía por la importancia que se le dio a la Contraloría. Dice, es cierto que hay personas que han perdido los valores, que nuestra profesión nos coloca cada día en medio de la batalla entre el tener y el ser, en la que los más débiles ceden y hasta regalan lo más importante de un ser humano, la dignidad. Honestidad, transparencia, laboriosidad, podrá parecer que reiteramos los mismos preceptos de siempre, pero las palabras tienen el significado que les asignamos en cada época y dependen de la manera en que busquemos defenderla. Yo quería, justamente con estas palabras de Gladys Bejerano, citándola un poquito, darle la palabra primero al historiador, y además porque Cordoví viene de hablar de la ética de Máximo Gómez hace solo unas horas aquí en el Centro Dulce María Loinás, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto? Porque hay mucha gente que habla de que si la ética está en crisis porque la necesidad obliga. ¿Y quién es? Y fue al revés, en la historia de nuestro país, la necesidad la creó la propia, elegir por, digo yo, no voy a ponerme a hablar por ti. No, evidentemente hay una tradición ética, hay un pensamiento bien maduro, consolidado a lo largo de la historia, que es indispensable retomarlo y pensarlo y repensarlo a la luz, por supuesto, siempre de los contextos. O sea, la historia nos enseña eso y el oficio nos enseña eso. O sea, no se trata de asumir de manera crítica, reproducir de manera crítica determinadas maneras de pensar en un contexto, sino siempre de una manera crítica y de una manera creativa, es lo mejor. Pero sí hay determinados principios que, por supuesto, que son valideros en cualquier momento histórico. Y Reddy decía que hay una tradición. Hay una tradición que parte, tiene un punto de partida importante desde el mismo momento en que se plantea que el hombre tiene la capacidad y la posibilidad de transformar y transformarse a partir de una elección. O sea, el hombre también tiene la posibilidad de elegir dentro de la multiplicidad de sistemas y maneras de pensar a escala mundial aquel que pueda servirle para resolver problemas concretos de su medio. Si vamos a José La Luz y Caballero, o partimos de José Agustín, con su filosofía electiva, pero José La Luz y Caballero, que desarrolla toda una pedagogía social importante y que es en sus aforismos, por ejemplo, plantea temas como la sociedad y habla sociedad hoy, sociedad, la define como sociedad, pero no solamente para definirla como sociedad y hacer la crítica, sino que en la propia obra pedagógica de José La Luz, igual que en la obra pedagógica de Félix Varela, están las claves para poder transformar una sociedad que tiene un sustrato colonial y una ideología colonial, colonizante, que parte de una filosofía escolástica que no le permite al individuo crear, investigar, pensar, sino que parte de que existen verdades reveladas y que por lo tanto lo que hay es que tratar de saber, conocer esas verdades, pero no comprenderlas, no investigarlas, y en ese sentido, por supuesto, que asfixiaba el pensamiento. Entender a Martí,
que siempre ya hablar de la ética martiana puede parecer un lugar común. Hay eso de que se le pone apellido, a veces la gente habla de ética guevariana, la ética martiana. Son como exponentes. Como que hay un código moral diferente. No, son exponentes que en su momento plantearon toda una serie de razones, de cuestiones que afectaban a la sociedad. En la que tenían que desarrollar su obra, desenvolver su praxis política, su praxis social, y desde luego que en sus momentos aportaron a esa tradición, no solamente en teoría o en conceptualización, porque existe una manera también de objetivizar esa toda la tradición de valores, el conjunto de valores que se puedan plantear. Y ahorita hablamos de Martí como síntesis de lo mejor de esa tradición. No podemos entender a Martí si no entendemos la tradición de pensamiento que es anterior a Martí, nacional, o sea, a nivel de colonia, pero también a nivel, por supuesto, universal. Él logra sintetizar con esa maestría que caracterizaba su pensamiento. Pero no solamente Martí, y hablábamos ahorita del tema de Gómez, podemos hablar también de Antonio Maceo. Estamos conmemorando ya víspera de la conmemoración del 170 aniversario del nacimiento de Maceo y el 110 del fallecimiento. Es que hay una ética de los Maceo, incluso se habla. Hay una ética de los Maceo y hay una ética también, por supuesto, de Máximo Gómez. Es que hay una, porque se suele pensar de que porque son militares, fueron solamente militares y es el hombre del machete, el hombre de las grandes acciones militares. Y de luego que tanto Maceo como Gómez se caracterizaron por ser excelentes tácticos, estrategas, muy buenos militares. Pero si no entendemos el sustrato ético-político que subyace, que acompaña y condiciona esa maestría militar, no podemos entender a cabalidad el quehacer revolucionario de estos individuos. No me agotes el tema, porque vamos a volver, porque vamos a ir a la calle de nuevo con personas que ya no son de la Contraloría para que hablen un poquito de la ética, y quiero que tanto Dávalos como Ronquillo se sumen al tema. Porque desde que estamos desarrollando el tema valores sobre la mesa en nuestro programa, nos preocupa muchísimo en qué medida tiene castigo, quiero decir penal o por las leyes, o tiene algún tipo de lo que es la ética, el comportamiento cívico, hasta qué punto la ética, la no ética, la falta de ética tiene alguna sanción en la historia de las leyes, en nuestras leyes mismas. Por eso yo invité al profesor Dávalos. Un poquito en ese sentido, una provocación, pero sí. Usted si quiere sumarse a lo que se ha dicho hasta ahora, perfecto. No, yo, además de, que también está en la base del derecho cubano hoy, ¿no? Mira, hoy casualmente me leía un comentario en la prensa de un abogado de un país que no voy a decir ni quién es el abogado ni quién es su defendido, y entonces decía esta frase: la ética no tiene nada que ver con el derecho. Y yo me... Ahí mismo, era para llamar su atención, ¿no? Porque sí. No puede ser un disparate. Y entonces después decía, en estricto sentido, la moral y la ética, que son lo mismo, no tiene nada que ver con el derecho. Y yo pensaba, bueno, y este hombre es abogado. El derecho tiene que estar cubierto, informado, por una base moral, por una base ética. El derecho como superestructura de la sociedad descansa también en un valor que es la justicia. Hay un valor derecho y un valor ley. Derecho y ley es lo mismo prácticamente, y valor justicia. Si el valor moral, ético, se corresponde, el derecho con esos valores, entonces para nosotros ese derecho tiene el sentido de la ética y de la moral, de la historia, de los derechos de un pueblo. Si no, solo hay normativismo. Kelseniano. Es decir, es en la manera de interpretar la ley. La ley puede o no decir. Y de crearla. Okay. Y de crearla. Porque la ley, como voluntad de la clase dominante, puede ser normativista y proteger determinados intereses que no protegen precisamente esos valores históricos, culturales, morales de un pueblo. No responden a los intereses. Pero yo me imagino que este abogado lo diría, lo vemos a veces en seriales que, norteamericanos que ponen en televisión. Por la crítica que recibía. Que, por ejemplo, alguien defiende a un delincuente, porque se tiene el derecho a ser defendido, y usted sabe que es un asesino, o que es un ladrón, o que es un corrupto, y usted lo tiene que defender, le toca. Por eso me imagino que él diría que la ética no tiene que ver con el derecho. No solo por eso, perdón, sino porque su cliente ha sido muy criticado y él decía que eran problemas éticos. Él aceptaba la falta de ética.
Alguien justificaba ahí anteriormente en esas entrevistas la falta de ética. La falta de ética no tiene justificación. Fidel lo dice en una reflexión, los vicios y la virtud, que no hay excusa ni justificación para la corrupción, para los privilegios, para la falta de ética. Bueno, yo me voy a permitir, antes de que hable Ronquillo, en leer lo que nos escribió Eduardo en nuestra página web. Pienso que la ética, esto es de los correos que nos mandaron a la página, que la ética debe ser una virtud imprescindible en el socialismo, ya que cuando ella se pierde, nace la desconfianza en las organizaciones, en los dirigentes y en todo. Tanto en la Contraloría como en cualquier actividad tiene que haber ética y todos debemos ser veladores de ese principio. Por ejemplo, considero que aquellos que no atienden los problemas de la población, teniendo la responsabilidad asignada por el pueblo o por el Estado, hacen daño por la falta de ética en el cumplimiento de sus funciones. Y dice más uno que firma pensativo. Dice pensativo, la ética fue uno de los principios de mayor compromiso que caracterizaron a la revolución y particularmente a los que la hicieron. Ellos la inculcaron a los adolescentes y jóvenes de la década del 60 y 70. En no pocas ocasiones oigo decir que el periodo especial fue el causante de que se perdieran los valores éticos alcanzados hasta entonces. El gran dilema de hoy es si será posible recuperar los valores éticos perdidos. Me afilio a los que creen que sí es posible, pero con medidas concretas y no con consignas o llamados que no inducen a nada. Es fuerte porque podría interpretarse esta mesa como un llamado que no conduce a nada. Ayúdame, Ronquillo, a responder todo esto. Arlín, yo creo que es lo más importante, y yo creo que la ética lo atraviesa todo. Fue Armando Hart, me parece que lo leí en un artículo de Armando Hart, y es importante decir que Armando Hart es fundador del movimiento 26 de julio, de la llamada generación del movimiento que después de ser vocal. Recién cumplido los 85 años, es un adalid de las batallas por la ética en Cuba. Y de la generación martiana, hablando de la ética martiana. Un trabajo formidable, se llama Ética, Derecho y Práctica, ¿no? De 2006. Sí. Ajá. Política. Pero Hart decía que la ética, que el punto de partida de la cultura cubana está en la ética. Y cuando uno analiza eso, cuando uno piensa, y en la ética como principio rector de la política. Uh-huh. No solo es el punto de partida de la cultura cubana, sino de la cultura cubana como principio rector de la política. De la política. O sea que eso tiene una conexión con todo lo que estábamos hablando. Yo recuerdo que alguna vez escribí un comentario sobre el tema de la ética en Juventud Rebelde, y yo recordaba que pensaba, por ejemplo, en el cacique Atuey, para hablar de un momento tan inicial, vamos a decir, en lo que pudiéramos llamar la cultura, el nacimiento de la cultura cubana. Y el gesto de Atuey, de no aceptar cuando los sacerdotes le proponen a Atuey ir al cielo para salvarse, y Atuey le dice que él no va a donde hay tantos hombres malos. Ahí, en esa idea de en esa expresión de Atuey, está una concepción de la dignidad y una concepción de la justicia. Porque yo creo que no se puede separar el concepto de la ética en el caso de Cuba, y de la Cuba en revolución y de la Cuba socialista, de la concepción de la justicia. O sea, ¿cómo se forja la concepción ética de Cuba? En una lucha de muchos años, de siglos, por la independencia y por la justicia social. Y por lo tanto eso está marcando en todo momento la forma en que las concepciones éticas están estructuradas, están estructurando la historia de Cuba. No, yo recuerdo algo que tú decías aquí también, recordando a propósito de que empezamos con Cordovía hablando de la tradición histórica, porque sucede que nadie me diga más periodo especial. ¿Qué hicieron los próceres cubanos? Echaron al fuego de la revolución sus pertenencias, riquezas, su tener, a cambio, y impusieron el ser nacional nuevo, el hombre nuevo para esa época, creo yo. Pero vamos a volver, porque dijo una cosa tan polémica en un excelente debate que hay fomentado en el sitio Cuba Periodista. Entrevistan a Ronquillo,
dice cosas que compartimos todos, que dice: en el ámbito de la ética profesional, más importante que las reglas son las convicciones de cada persona, de ahí el papel de la formación. Pero en algún momento él dice que hay una generación que nació en un país en crisis, está hablando de los más jóvenes, que no pueden entender los procesos como otras generaciones que vivieron etapas y experiencias distintas. Más o menos como lo que nos decía Joel, no traer automáticamente la ética de los próceres a nuestra época, ver en qué medida tienen continuidad. Vamos a ver qué dice la calle común y corriente, no los contralores, qué dice la gente en la calle, y enseguida volvemos. Un médico sin ética, un profesional, cualquiera que sea, maestro, sin ética, eso es lo fundamental. La ética, desde que uno está en la escuela, en el programa y el plan de estudio, está la ética en los valores, valores humanos, valores morales. Una persona correcta, una persona que tenga buenos principios morales, buenos principios, se porte bien ante la sociedad. Sí, existe la ética laboral, lo que en muy pocos lugares. Realmente no existe para todos. No te voy a decir que soy la tal persona, eso, pero me considero una persona con ética. También soy trabajador por cuenta propia y hago las cosas como tienen que ser, lo mejor posible, como tienen que ser. No se puede estar haciendo cosas que tú no manejes bien y cosas mal hechas, porque eso es una ética del trabajo. Hacer un trabajo que quede con garantía de trabajo. Esa es la mejor ética del trabajo, es esa. Hacer el trabajo, que el trabajo te quede bien con calidad. La ética dice lo que como es la persona. Según sus manifestaciones, así es como es la persona, pienso yo, ¿no? ¿Sí? Cumplir con lo que hay que cumplir. Ser honesto, tener principio, como dice usted, y corresponder con todas las cosas normales de la sociedad. Sí, he visto, incluso por televisión, cuando distintas organizaciones se reúnen, se gradúan, firman los códigos de comportamiento que deben observar en el trabajo, en la moral y en las relaciones de su puesto. Bueno, yo dejé la provocación con Ronquillo, si te preparas, mientras el profesor estaba pidiendo decir algo. Sí, porque tú hablabas de continuidad, y efectivamente ese legado ético martiano lo vemos manifestarse en la continuidad de la historia de Cuba. El historiador hablaba muy bien de eso, por supuesto. ¿Qué mensaje ético nos dice Chivas cuando en el Aldabonazo, vergüenza contra dinero? ¿Qué mensaje ético llevó la generación del centenario cuando se alza por la violación de la constitución, de la ley? Entonces, no se puede admitir la violación de las leyes justas, la violación de las leyes que protegen los derechos del pueblo por problemas de dificultades. Son dos parámetros distintos. El pueblo siempre se enfrentó a las dificultades. Lo que no permitió fue la violación de los principios morales, éticos, que formaron la nación cubana. Yo recuerdo ahí un trabajo de Tavío, Fernando Álvarez Tavío. Pedro Álvarez Tavío. No, Fernando Álvarez Tavío, el jurista. El jurista, el padre de Pedro, que se llama Legalidad y Justicia, donde defiende el legado histórico de la grandeza de las leyes revolucionarias. Y hay un pasaje muy bonito en la historia del derecho, donde un historiador, un glosador del derecho romano, Ciro de Pistoia, que glosaba las leyes de los antiguos, al morir dice: perdón, Dios mío, por haber pasado la vida manejando leyes injustas. Y yo pienso que los revolucionarios pueden decir: gracias, Dios mío, por haber pasado mi vida manejando leyes justas, las leyes de la revolución, las leyes que protegen los derechos éticos, morales del pueblo. Bueno, volvamos al tema generacional. Yo sigo posponiendo siempre a mi colega, pero decía por Corlovi que yo le corté un poco su presentación en términos de... Suele hablarse en estos días del Che y de Maceo. Y yo decía, hay una ética maceísta, pero no de Antonio Maceo solo, sino de los Maceos, que arranca con esa mujer que tantos creemos que debe ser la madre de la patria, que es Mariana Grajales, y eso es una gran discusión que hay hoy, con muchos elementos a favor de que sea declarado así.
hay una ética de los Maceo, hay una ética de Máximo Gómez, y en qué medida eso mismo que usted decía puede, sí, en la raíz permanecer, aunque cambie la época. Sí, desde luego que existe. Yo hablaba de la tradición ética y hay una ética del individuo en la medida en que se está enfrentando a un medio social y quiere transformar ese medio social. Y en la medida que transforma el medio también se está transformando. O sea, no estamos hablando de que hay una ética incólume que nace en Maceo o que nace en Gómez o en Martí. O sea, son hombres que se van formando. Y en la medida que van madurando el pensamiento, que van madurando como persona, también esos principios, esos valores se van inculcando, se van perfilando y van madurando. Todos van a tener formaciones diversas. No es la misma la influencia familiar, que es clave dentro de la formación ética del individuo, la que va a tener Maceo con la familia Maceo, con Marco y Mariana, que es la que va a tener, digamos, Martí, o con la que va a tener Máximo Gómez, un medio dominicano, donde no existía una colonia, existía una república, y donde habían otras maneras de pensar y de actuar en el medio manilejo. El hombre y sus circunstancias. El hombre y sus circunstancias, pero lo que pasa que sí, ya hablando ya concretamente de la guerra, tanto Gómez, Maceo, estoy hablando Gómez y Maceo como caudillos militares, como hombres de la guerra, tenían sí una idea de que no se trataba solo de la guerra. Y es importante, y ahí viene el elemento de la ética. La república. Sino que estaban viendo la guerra como un medio para dirimir un conflicto colonial de que ya estaban conscientes que por vida de la reforma no se podía. Ellos hablaban de transformaciones sociales, transformaciones económicas, y ahí el tema de la justicia, que hablaba Ronquillo, tiene un elemento clave. O sea, en todos ellos estaban pensando no solamente el elemento guerra, sino el elemento revolución. Y en el caso concreto de Máximo Gómez iba más allá. Él se autodefinía como revolucionario radical. Y él hablaba de revoluciones de principios. O sea, este hombre que está llevando una guerra y que está todos los combates, las grandes campañas militares están asociados de alguna manera a su nombre, que tiene una hoja de servicio impresionante en los campos cubanos, tanto en la guerra de los 10 años como en la guerra del 95, dijo en un momento determinado que él lo que más odiaba en la vida era la guerra. Justamente no había otra posibilidad para solucionar el problema colonial, pero había que hacer revoluciones de principio. Y él la distingue revoluciones de principio de políticas de partido. En un momento determinado, él se refiere a que jamás, aunque ande como ando con los fondillos remendados, trataré o tomaré parte en políticas de partido. Yo soy un revolucionario radical que cambia cosas viejas por cosas nuevas y hombres viejos por hombres nuevos. O sea, estamos hablando aquí ya de una concepción, de un proceso de transformación donde en el centro está el humanismo, porque colocan al hombre en el centro de las transformaciones. Y esto lo vamos a ver en Gómez, lo vamos a ver en Maceo, lo vamos a ver en Martín. Esa frase de Máximo Gómez que habla de esa serie de principios, que uno va a encontrar después también en Martí, la preocupación fundamental porque la ley primera de la República fuera el culto de la dignidad, que es la constitución. Había que hacer una constitución que pusiera la dignidad en el primer lugar. O esa frase maravillosa de hay conquistar toda la justicia, que es el gran principio que guía a la revolución desde aquella época. ¿Está dicha ya después de que se conocen y hacen un pacto común Martí Gómez o es antes? No, lo que los une es precisamente que coinciden. Desde luego que la unión, el intercambio entre Martí y Gómez va a enriquecer mucho el pensamiento de Gómez, no el sustento ético, que ya viene avanzando y que viene madurando. Pero el pensamiento político-militar de Gómez, sobre todo las concepciones políticas clave, o sea, en qué momento vamos a organizar la revolución y qué significa una revolución en ese momento, desde luego que el intercambio con Martí es clave. Un encuentro que, como todos sabemos, empezó con un encontronazo, pero que después, justamente, los conflictos de forma se fueron dirimiendo a partir de que Gómez sabía que necesitaba a Martí, Martí sabía que necesitaba de Gómez. Pero esa primera alianza política después vino alianza humana, porque una identificación plena. O sea, Martí admiró a Máximo Gómez admiró a José Martí, porque en la base existía un proyecto político, pero también existía en el centro del pensamiento de ambos la necesidad de la justicia. Este elemento justicia es clave, que lo encontramos en todos los documentos, no solamente estamos hablando de Martí, pero si vamos a hacer uno influye en el otro. Podría decirse que el gran estratega militar Máximo Gómez, como el propio Maceo, fueron un poco más civilistas a partir de su choque y luego su entendimiento con Martí,
y viceversa? Es más complejo. Es más, es más complejo que decirlo así. No todos llevan, o sea, tanto Gómez como Maceo, el acercamiento a Martí no es el mismo. Las experiencias de la guerra de los 10 años y lo que significó el Sanjón para estas figuras no es la misma. Para Maceo el Sanjón fue un gran golpe. Al punto que cuando muere Mariana, él dice, ¿qué tres golpes? Mi padre, el Sanjón y mi madre. O sea que para Maceo el Sanjón fue un duro golpe. Y al nivel de la pérdida de los padres. Al nivel de los padres. Y él estaba consciente que uno de los elementos, uno de los factores que desembocó o contribuyó, condicionó el fracaso o la firma de una paz e independencia, había sido la intromisión de un aparato político inoperante en condiciones de guerra, que fue la Cámara de Representantes. Martí había vivido la otra cara de la moneda en los espacios republicanos en los que se estaba moviendo, en México de Porfirio Díaz, en Guatemala, en Venezuela. Por lo tanto, venían con experiencias diferentes, con formación diferente, y está claro que tenía, igual que el caso de Máximo Gómez, que chocar en un momento determinado. Ahora, lo más importante, y que por supuesto en poco tiempo es muy difícil concentrar, es que a pesar de que las diferencias eran de forma, y ahí la esencia, eran diferencias de forma, cómo encontrar formas de organización superior que permitieran arrancar una guerra y terminar, o sea, hacerla posible. Y ganarla. Y ganar la guerra, pero mata, además, y empezarla. Y hacer desde la guerra una revolución. O sea, no es terminar la guerra para hacer la revolución. Desde la misma y no desde la guerra. Claro. Desde antes de la guerra, desde los preparativos de la guerra, ya tenía que ir cuajando. Montecristi. Tenía la República. Lo vemos en Montecristi, lo vamos a ver con Carlos Manuel de Céspedes, que no lo podemos perder de vista también el 10 de octubre. Cuando leemos ese documento el 10 de octubre, ¿cuáles son los objetivos por los cuales se inicia una revolución en Cuba? La independencia y la abolición de la esclavitud. O sea, el factor social siempre como un elemento clave ahí en este sentido. Y posteriormente, cuando analizamos el pensamiento revolucionario cubano, esa tradición de pensamiento, ya por supuesto la abolición de la esclavitud en el año 86 es un hecho, pero Cuba seguía siendo esclava, que esclava desde el punto de vista de que era colonia de España. Y por lo tanto, el elemento político y el elemento social están de manera insertada. Ahora, yo sigo en ese sentido. Pues pensando, Cordoví, en el tema ese de que no se puede traspolar a una época distinta. La caricatura de Falco, que ojalá la retomemos, donde él pone a un niño que dice, ¿qué cosa es ética? Será una nueva aplicación del móvil. Y entonces pienso yo que sobre todo Cordoví y Ronquillo son hombres que tienen hijos adolescentes ahora, ¿no? Si los tienen. No. Bueno, pero tú tienes hijos adolescentes. Sí, y a veces nosotros tratamos las generaciones nuevas, como en general han dicho, ahí está. Ética, eso debe ser una aplicación para móviles. Y es la preocupación de uno de los lectores, en el sentido de que ¿será posible rehacer la ética? ¿Está perdida la ética? ¿Lo que hay es un cambio de ética? Te toca, como subdirector del periódico de la Juventud Cubana, iluminarnos las esperanzas. Arlín, yo creo, como dije en una entrevista para Cuba Periodistas, que más importante que las normas son las convicciones. Y en la formación de convicciones tiene una gran importancia, en primer lugar, la familia, y en segundo lugar, la escuela cubana. O sea, cuando usted analiza lo que ha sido la escuela cubana en la formación de una ética para la nación cubana, se dará cuenta de que es esencial. O sea, la escuela ha sido esencial en la formación de una ética. Ahora, ¿por qué yo le doy tanta importancia al tema de las convicciones por encima de las reglas? Nosotros a veces hemos creído que determinadas reglas nos pueden resolver a veces determinados problemas. Pero las reglas por sí solas no resuelven los problemas morales y los problemas éticos. Sí, esas reglas no están acompañadas de las convicciones de las personas. Basadas en ellas. Y basadas en las convicciones de las personas. Ahí sí no hay confusión de qué fue primero el huevo o la gallina. Está clarísimo que es el huevo. No, tienes que tener convicción. Yo le decía a esa joven periodista, le decía, a José Martí nadie le dijo que tenía que fundar patria, ni cuál era el propósito de patria. Claro. Martí sabía por qué él fundaba patria y qué es lo que significaba patria como periódico para la revolución. No tenía que haber un código de ética de los periodistas para que José Martí fundara patria. José Martí tenía una convicción como revolucionario cubano, como patriota cubano. ¿Quiere decir que tú crees que los códigos no hacen falta? Sí, yo creo que los códigos hacen falta para
establecer determinadas convenciones sociales, determinadas normas. Pero la gente necesita que se le diga, tener, ¿no? guías. Pero fíjate que muchas veces los códigos están ahí guardados en una gaveta y nadie se acuerda de ellos. El nuestro, por ejemplo, el mismo de la prensa, ha vivido épocas de, no, de olvido. Y otros códigos, no solo el de la prensa, viven en una gaveta y nadie se acuerda de ellos. Ahora, si las personas tienen esas convicciones sembradas en su conciencia, no necesitarán del código, porque eso formará parte de su manera, de su carácter, o sea, de su manera de actuar, de su manera de ser, de su modo de conducirse. Por lo tanto, el código puede ser importante, pero más importante que el código son las convicciones, las cosas en las que usted cree, las cosas que usted valora, las cosas que le da importancia. Eso es lo más importante, las convicciones. Ah, ya después, porque a veces las reglas hay que cambiarlas. Las revoluciones surgen, entre otras cosas, para cambiar las reglas. Usted puede tener leyes injustas. Y si usted no tiene personas con una ética capaz de elevarse por encima de esas leyes y tratar de cambiar el orden ese de leyes injustos, pues por supuesto no surgirían las revoluciones. Por lo tanto, no bastan las reglas y las leyes, porque las reglas y las leyes a veces hay que cambiarlas. No son justas. Es cuando el derecho se ha separado de la ética. Incluso. Ahí es cuando está separado el derecho. Cuando el derecho se ha separado de la base. Pero hay más. Dentro de la propia revolución hay leyes que a veces no son todo lo... Han resultado absurdas. Han resultado absurdas. El proceso de actualización que vive Cuba hoy, entre otras cosas, ha sido un proceso que ha conducido a la eliminación de una serie de disposiciones absurdas. Exacto. Porque, entre otras cosas, el profe me corregirá, creo que fue Montesquieu el que dijo que las leyes tienen que ser tales que se pueden hacer cumplir. Usted tiene que hacer un cuerpo, las leyes que usted va a fundar para su república tienen que ser tales que se pueden hacer cumplir. Usted no puede hacer leyes que la gente no pueda cumplir. Porque de lo contrario, como yo le decía a la joven periodista de Cuba Periodistas, valga la redundancia, se produce un conflicto entre lo que debes, lo moral, puedes, sí, lo legal y lo legítimo. O sea, usted, lo que está establecido legalmente es esto. Lo moral no sería hacer eso, ni tampoco lo legítimo. Se produciría una contradicción. Y en Cuba nosotros, aún en la revolución, hemos tenido esa contradicción que ahora, por supuesto, estamos tratando de corregir, porque hay que adaptar. Pues las épocas cambian y cuando cambian las épocas vienen nuevas circunstancias. Una entre el valor justicia, el valor moral y ético y el valor ley. Efectivamente. No, y que la revolución, Fidel lo ha dicho, lo dijo tanto y es tan perfecto, el concepto de revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Efectivamente. Si no, no es una revolución que permanece rígida en el tiempo, no lo es. De todas maneras, no me contestaste. Bueno, yo te decía, la nueva generación. Yo creo que yo no comparto de ninguna manera esa concepción que tienen muchas personas de considerar siempre que los jóvenes están equivocados, que los jóvenes han perdido, son los que pierden los valores, que son los usted escucha a muchas personas y le parecería que... yo creo que los jóvenes han vivido... para hablar de los jóvenes cubanos, han... Exacto. Vivido nacieron en un país en crisis, yo le decía a la periodista. En crisis económica. En crisis económica. Que genera otras tantas crisis. No, y crisis moral. Exacto. Porque no se puede olvidar que cuando muchos de los jóvenes de hoy nacieron en este país, se había caído el socialismo. Claro. Y la caída del socialismo significó un enorme golpe moral, y no solo material. Y una crisis para Cuba, de fe. Y de... Una crisis de fe. Exacto. Por lo tanto, todo eso está vinculado con la moral y con la ética. Y esos jóvenes nacieron en ese país. Por lo tanto, ellos tienen que asimilar que han nacido en un país que en el año 59 triunfó una revolución y que esa revolución no ha sido lo que ha querido ser, sino lo que ha podido ser a partir de determinadas circunstancias históricas, a partir de la agresividad del gobierno de Estados Unidos, del bloqueo de Estados Unidos que todavía existe, y ahora estamos hablando de la posibilidad de que se levante para poder definitivamente normalizar las relaciones oficiales con Estados Unidos, porque sin eso no tendría sentido una relación oficial normal con Estados Unidos, o la eliminación de la base naval de Guantánamo. O sea, esos jóvenes nacieron en ese país con esas circunstancias muy particulares. Y por lo tanto a ellos les resulta más difícil entender la complejidad de ese país. Nacieron en un país donde, por ejemplo, se decía que la empresa estatal socialista era la que debía ser.
la que dominara la economía. Y ahora estamos diciendo que no es solo la empresa estatal socialista, que es también el trabajo por cuenta propia. A ver, pero sigue siendo fundamental. Pero sigue siendo fundamental. Decir, sigue siendo no la sola, base de la economía. Lo que ya no es sola. Pero nosotros pasamos por momentos en que en el año 68, con la llamada ofensiva revolucionaria, empezamos a estigmatizar toda la pequeña propiedad en Cuba. No se hizo por maldad. Yo creo que Fidel, en la entrevista con Ignacio Ramonet, entre otras cosas, dice que esos fueron, se hicieron por errores de idealismo. O sea, el país quería dar un salto hacia el futuro, pero a veces el salto no se puede dar a veces. A veces la historia tiene unas leyes, tiene una manera de conducirse y usted no puede dar ese salto así. Bueno, no se hizo por maldad. Se hizo para hacer más justicia, fue un error de idealismo. Claro. Que ahora, por supuesto, hay que corregir. Entonces, esos jóvenes han vivido en esas circunstancias, en toda esa complejidad. Yo le decía también a esa joven, le decía, mira, por ejemplo, nosotros durante mucho tiempo habíamos dicho en Cuba, y pueden venir confusiones, que Cuba no aceptaba que Estados Unidos tuviera una lista de países patrocinadores del terrorismo, porque era inmoral que Estados Unidos tuviera una lista de países patrocinadores del terrorismo. Y lo es. Porque ¿cuál es el principal patrocinador del terrorismo de Estado en este mundo? No es Estados Unidos. Sin embargo, cuando nosotros ahora le decimos todos los días a la gente por la radio, la televisión, los periódicos, que estamos felices porque Cuba salió de la lista de países patrocinadores del terrorismo, y no le decimos que Estados Unidos no debería tener ninguna lista, porque no es moral que Estados Unidos tenga una lista de ese tipo, estamos confundiendo a la gente, porque parecería que estamos legitimando la lista de Estados Unidos. Estoy de acuerdo contigo siempre y cuando no, sin hacer esta salvedad. Yo creo que en general hemos dicho siempre, a la hora de decir eso, en la que nunca debió estar, que es una lista, ¿cómo es que se le hemos llamado? Ilegal, caprichoso. No, de todo lo que se le pueda, y efectivamente, como dice Ronquillo, como el más terrorista de los países va a hacer una lista de países terroristas. Pero justamente yo quiero hacer una pausa para comentarles algo que viene mañana, pueden ver a través de la televisión cubana. Este sábado, en el espacio de la Mesa Redonda, un documental narrado por Sean Penn y presentado por René González. ¿Cómo presidentes y expertos nos han mantenido girando en torno a la muerte? Más o menos así se pregunta el documental Hacer fácil la guerra, una seria investigación del periodista estadounidense Norman Solomon sobre los resortes de comunicación puestos en función de todas las guerras del imperio norteamericano durante más de medio siglo. El destacado actor y pacifista Sean Penn narra este audiovisual de 70 minutos que será presentado por René González Schewerert, héroe de la República de Cuba, a las 6:30 pasado meridiano de este sábado por el canal educativo 2 en el espacio de la Mesa Redonda. Se los recomiendo especialmente, ahí verán lo que es la antiética, un Estado haciendo que su pueblo respalde la peor de las acciones terroristas, porque son las guerras que en más de 50 años ha desatado Estados Unidos. Pero yo quisiera traer a propósito, para los minutos finales, el análisis a partir de una frase de Fidel sobre el conocimiento y la cultura en torno a la ética. Dice Fidel, lo dijo en la clausura del Congreso de Pedagogía en el 2003, dijo, el acceso al conocimiento y la cultura no significa por sí sola la adquisición de principios éticos, pero sin conocimiento y cultura no se puede acceder a la ética. Sin ambos no hay ni puede haber igualdad ni libertad. Yo creo que también el pensamiento de Fidel ha estado siempre transversalizado por la ética de la que hablábamos, de los próceres, pero este convencimiento de que sin conocimiento y sin cultura, de ahí esa invitación a que vean este documental, uno no puede conformar un cuerpo de valores humanos sin tener conocimiento, digo yo, ¿no? Es que ahí donde descansa la ética, es una formación de valores morales que conforman lo que se le llama comúnmente incluso las buenas costumbres. Usted es profesor de la universidad. ¿Qué papel le da a la ética, por ejemplo, en la enseñanza a sus estudiantes? Mire, es muy importante y parte de la vida, hablaba yo hace un minuto con un Ronquillo, de la ética del maestro y de la ética de los padres. Los padres nos enseñaron a formarse con una educación, con una moral, con un saber conducirse y no tanto con dejar bienes materiales.
los padres nuestros, los padres de los jóvenes, de los padres que nacieron, de los jóvenes que nacieron con la revolución y antes de la revolución, y no tanto con el que tenía, sino cómo formarlo para el futuro, cómo saberlo, que sepan hacer su vuelo. Y el profesor tiene que preocuparse por eso, porque el estudiante aprenda, se eduque, tenga armas para poder vivir y desarrollarse en una sociedad con ética, con moral, con conocimiento de sus derechos y con conocimiento del mundo que le rodea. Bueno, yo voy a leer otras opiniones que nos llegaron. Dice el matemático, así firma, y esto se aviene mucho con lo que hablábamos ahorita, quizás ya está sobrepasado, pero no quiero dejar de citarlo, porque es un pensamiento que acompaña a muchos. La ética es algo que se educa o se enseña desde la cuna. Yo que observo con preocupación la infancia y la juventud actual, creo que la ética acá es una característica de solo unos cuantos raros en peligro de extinción. Los demás, palatonga. Ya lo perdido, creo que se necesitarán unas cuantas generaciones para recuperarlo. Creo que ya, en algún sentido, Ronquillo contestó, así que no me voy. Bueno, lo dice alguien que escribió. Dice J. Puentes, ¿qué entendemos nosotros los cubanos de hoy por ética? Pienso que no es lo mismo como lo entienden en Europa o en Oriente Medio. Habría que ver si quizás lleguemos a esas Honduras. Y Blade dice, bueno, espero que esos 300, y lo dice a partir de los 300 que firmaron el Código de Ética, espartanos se pongan como los del rey Leónidas, porque la proporción debe estar 50-1. Nunca he visto decir en menos palabras más cosas, es decir, los desafíos de la corrupción de algunos, de la pérdida de valores. Y Coyote dice, es importante recordar que la ética es la ciencia que estudia el comportamiento moral y es por tanto muy compleja de comprender en toda su magnitud, porque la moral se puede interpretar de diversas maneras y para su estudio hay que tener en cuenta puntos de vista con un solo resultado final, el ordenamiento social. Mientras que AAA dice, pienso y creo fuerte y firmemente que la ética debe ser exigida en todas las labores del país, por insignificantes que sean, pero a la vez deben de sancionarse enérgicamente toda ausencia de ética en el desarrollo de las funciones sin exención de ningún tipo. Coincido totalmente con AAA y nos quedan menos de dos minutos para cada uno de ustedes en torno a estas cosas. Tenemos una ética que podría ser completamente diferente. Mira, Falco sigue insistiendo en que los más jóvenes son mentirosos y todo eso. Nos está llevando recio con la caricatura. ¿Hay una ética de Occidente, otra de otra parte? No tengo una visión tampoco tan catastrofista, para llamarlo de alguna manera, del tema de la ética actual, pero es interesante. En el momento justo en que Fidel habla de esta situación, de la cultura, de la necesidad de la cultura para poder acceder a un conocimiento y también poder transformar un medio que es un congreso de pedagógico, de sí, pedagogos. Sí. O sea, y es la tradición de pedagogía, pero también la tradición, hablaba Ronquillo, magisterial cubana, como un elemento importante en esa producción y reproducción constante de valores. Yo creo que la historia, y hablo desde la historia de la escuela cubana, aporta muchas claves en el sentido de cómo se ha rescatado lo mejor de los valores humanos, de lo mejor de los valores sociales, que enriquece nuestra tradición, nuestra historia, y se ha llevado al aula. Yo pienso que hay una historia todavía de ese magisterio. A veces demasiado esquemáticamente, ¿no? Y a veces dejándolo al libro solamente. Desde luego. Hay tanta falta de cuento, de historia, porque cuando esa misma historia se cuenta como la cuentas tú, o como la cuenta tanta gente, y te enseñan ese viejo Máximo Gómez las historias tremendas que tiene, o te invitan y te enamoran del diario de campaña, pero eso no lo hace en general la escuela cubana, ¿o sí? Hay que conocer la historia y es importante la formación del maestro, está claro. Hemos tenido maestros muy buenos. O sea, no, pues, es muy difícil generalizar cuando hablamos en este sentido y decir... Y sería éticamente incorrecto. Y sería éticamente incorrecto, porque la historia nos dice que incluso en momentos difíciles, como después de la ocupación militar, años en que se estaba creando un Estado Nacional, existieron maestros con muy poca formación cultural, no eran los maestros normalistas que vamos a conocer posteriormente, y sin embargo, cuando uno se acerca a la información, a la documentación, qué llevaban al aula, qué tipo de valores creaban dentro del aula,
cómo producían y reproducían un imaginario nacionalista a partir de una identidad que hacía falta en un momento donde se estaba justamente formando un Estado, tratando de consolidar un Estado nacional a contrapelo de múltiples dificultades. Sin embargo, ese maestro llevó al aula valores y sobre todo el maestro y también el pedagogo. O sea, la tradición de pensamiento pedagógico cubano hay que rescatarla. Hay que rescatarla, repetimos otra vez, por supuesto, ser creativo en ese rescate, pero hay que rescatarla porque hay mucho, realmente, en Ramiro Guerra, en María Luisa Dols, o sea, en magisterio, hombres y mujeres que realmente pensaron la escuela cubana desde la ética y de una ética de transformación y de justicia, que me parece que es clave. La doctora Lesbia nos decía una vez que qué papel extraordinario el de la escuela, que en las peores épocas de Cuba generó pensamiento revolucionario capaz de dar la generación del centenario. Erlín, yo creo que hablando de los jóvenes, a los jóvenes hay que enamorarlos. Yo creo que si... Y es responsabilidad de todos nosotros. Ajá. No se trata de rechazar a los jóvenes, se trata de enamorar a los jóvenes. Estaríamos equivocándonos grandemente si nosotros confundimos lo que tenemos que hacer. No se trata de rechazar, se trata de enamorar. Yo le contaba, recordaba conversando con un colega recientemente, ese gesto tremendo de Martí, del joven que lo envenena. ¿Y cómo termina ese joven? Martí llama a ese joven y ese joven muere en el campo insurrecto. Muere combatiendo en el campo insurrecto. O sea, el joven que intentó envenenar a José Martí es enamorado por José Martí y termina combatiendo en el campo insurrecto. O sea, nos equivocaríamos grandemente si nosotros creemos que aquí se trata de sancionar a los jóvenes, de rechazar a los jóvenes. Se trata de enamorar a los jóvenes. Se trata de creer en el ser humano. Esa es otra gran lección de la ética fidelista que viene también de la ética martiana y de la ética maceísta. Y la necesidad, se me acabó el tiempo. Yo insisto en que la educación juega un papel fundamental, pero la educación comienza en la cuna. Exacto. La familia juega también un importante papel, transmitiendo valores éticos. Bueno, yo quiero que despidamos. Normalmente Valores sobre la Mesa se incorpora otro intelectual, otro periodista cubano desde la esquina de los valores, es Enrique Ubieta Gómez, quien además es un ensayista importante de nuestro país, da sus opiniones para cerrar nuestra mesa redonda, agradeciéndoles a ustedes que me hayan acompañado, invitándolos a que vuelvan. Tendremos que poner una y otra vez el tema sobre la mesa, porque sin ética, efectivamente, como ha dicho alguien que nos escribió, no hay un verdadero socialismo. Hasta un nuevo encuentro en nuestro espacio. Muy buenas tardes, noches. Ser revolucionario implica, como siempre dijo el Che, una condición ética fundamental, que no es solo una condición ética privada, una condición ética detrás de la puerta de la casa, hacia la familia, que implica una condición ética hacia el mundo, hacia todo, hacia cualquier injusticia, es decir, que nos enerve la sangre, que nos haga sentir inconforme frente a cualquier injusticia, ¿no? Y eso es lo que establece el principio básico inicial, más que una doctrina. Yo creo que hay un factor común de la época, que es el respeto al derecho ajeno. Uno debe sentir que los demás no, lo respetan a uno en su condición única. Cada persona es una persona única con sus particularidades. Uno a veces va en un botero en la calle y alguien enciende un cigarro, el propio chofer fuma en el botero, ¿no? Y ahí no vale el hecho de que el chofer sea el dueño del carro. Porque cuando usted está pagando el servicio, usted mientras está sentado es el dueño del carro. Es decir, simplemente hay una falta de ética, una falta de comprensión de que hay otra persona con otros intereses u otras necesidades diferentes y que tienen que ser respetadas. Yo creo que la ética socialista se construye, como se construye la cultura socialista, desde la propia ética y desde la propia cultura capitalista, como es que nace el socialismo. Es decir, la cultura dominante en el mundo de hoy es la cultura del capitalismo. La cultura socialista es apenas una hipótesis, es una contracultura que se está construyendo precisamente en la medida en que también simultáneamente se construye una base económica que todavía no existe, ¿no? Que respalde esa construcción cultural. Por lo tanto, yo creo que hay una ética en construcción, una ética socialista en construcción que parte de lo mejor de la historia de la humanidad, porque también la evolución de la humanidad
no se reduce al capitalismo, a un sistema, no se reduce a ningún sistema, ¿sí? Y cada sistema incorpora, por supuesto, lo mejor del anterior. Yo creo que hay esa ética no puede estar en crisis, o por lo menos no es la palabra exacta. Yo creo que en todo caso, si vamos a considerar el término de crisis, habría que pensar en una crisis permanente, porque es la crisis del parto.